La partida especial que otorgará el BPS en diciembre no sustituye ni contempla el reclamo de aguinaldo de los pasivos. Así lo indicó el representante de los pasivos en el directorio del Banco de Previsión Social, Sixto Amaro. Jubilados y pensionistas que perciban menos de 10.833 pesos mensuales recibirán una partida especial de fin de año de 1.798 pesos. Según el decreto del Ejecutivo, esta partida especial se pagará en noviembre y podrá cobrarse los primeros días de diciembre. Amaro explicó las condiciones que deberán reunir los beneficiarios. Finalmente, el Poder Ejecutivo, y como usted bien dice, ya formuló el decreto y lo puso en vigencia, y tienen derecho los jubilados que ganan menos de 3 bases de prestaciones contributivas, o sea, que ganan menos de 10.833 pesos. También los pensionistas que están por debajo de esa cifra. 2 puntualidades. Una, que los pensionistas tienen que ser mayores de 65 años y los jubilados deben de vivir en hogares cuyo ingreso per cápita es inferior a esta cifra. Eso es lo que estipula el decreto del Poder Ejecutivo. El monto será de 1.798 pesos y, como usted bien dijo, se pagará con las prestaciones de noviembre en los primeros días de diciembre. El aguinaldo de fin de año es un derecho que nos quitó la dictadura en octubre de 1979.